habido un cambio un poco de planes. No sé si te han informado bien, pero Agustín Carbonell Bola, con el cual grabé hace año y medio, me parece, una cosa así, este disco de Desvaríos, que salió por la colección de jazz de Radio Televisión Española, pues hoy se ha visto un poco truncado, ¿no? Porque Agustín, por razones personales difíciles, pues no ha podido venir. Y entonces ha sido cambiado por el proyecto mío que se llama Vientos Flamencos, en el cual están integrados exacto, Juan Diego en la guitarra y Sergio en la percusión. Así que es pequeño pero el cambio, ¿no? Porque Agustín es una personalidad dentro de la guitarra y sus composiciones y la trayectoria que lleva, ¿no? Pero bueno, espero que vengamos otro día con el proyecto de Javier. Es el contexto y lo que puede suceder, dónde puedes meter las frases y en qué sitio del compás y de qué manera y alternándose unas con otras, todo eso combinado con cantes de grandes cantadores y otros de mi propia cosecha, ¿no? Así que toda esa combinación, mucho de improvisación y también mucho de fundamentos, por así decirlo. Sí, se oye. Hay las dos cosas, las dos cosas, partes, yo diría que quizá partes iguales, fundamento y improvisación. ¿Y cómo has venido al flamenco? Porque tú estabas en el jazz al principio, ¿no? Bueno, mi historia es un poco curiosa, en el sentido de que por mi instrumento, ¿no? Yo cuando decidí tocar la flauta y el saxo, obviamente en el mundo del flamenco no había artistas que hicieran eso, ¿no? Los artistas que tú podías ver, pues, que podías admirar, que estaban haciendo una música además increíble en aquella época, sobre todo, ¿no? Pues era la gente del jazz, ¿no? Grandes saxofonistas, ¿no? Como Parker, o Coltrane, o Wayne Shorter, toda esa gente de mi época, en mi más tierna juventud, me cautivaron y, lógicamente, aprendí o intentaba aprender su música. Pero mi afición al flamenco ha estado, digamos, de siempre, ¿no? Y mi encuentro con Paco de Lucía pues fue vital para eso, ¿no? Yo también tenía, no sé, tenía 16, 17 años cuando yo conocí a Paco, ¿no? Y ahí pues empezás a dar cuenta de que había un lenguaje, que también ese instrumento, la flauta o el saxo, podía participar de ese lenguaje, ¿no? Sí. Y así pues trabajando muchos años con el sexteto de Paco y bueno, y con... Bueno, Camarón también estuvo en el principio de mi aprendizaje al flamenco, así que bueno, he tenido buenos maestros y con buenos maestros sí, sí. Es imposible no captar, ¿no? Ese mensaje y ese lenguaje, ¿no? Pues, te sumerges en él, ¿no? Y el jazz pues para mí queda ahora más lejano que digamos al principio, ¿no? Estoy más del lenguaje del flamenco, pero sin embargo tampoco dejo. Me gusta, hay mucha calidad, pero bueno, también podría añadir que me encanta Juan Sebastián Bach y que me encanta la música hindú y me encanta la música oriental en general y la música sudamericana y la música cubana, bueno, sí, la música es muy rica, ¿no? Yo... Thank you.
fusión es una palabra que ahora se usa bastante, ¿no? De hace unos años para definir, digamos, esos diferentes estilos que en un grupo, en una banda se dan, ¿no? Pero yo creo que la fusión ha existido siempre. No hay una música pura que haya nacido pura, bajada del cielo y que haya descendido. La pureza en la música, cuando se habla en el flamenco de la pureza, no está exactamente en el origen, porque el origen hay ritmos bereberes, cantos sefardíes, algo de folclore castellano, la impronta de los gitanos, que además ponen el calor de su gente, ¿no? Y lo abrazan de una manera que parece que fuera nacido de la nada, pero en realidad es una música. El jazz le pasa lo mismo. Los músicos de música clásica, Beethoven y Mozart y tal, seguro que se nutrían de múltiples melodías que tocaban los populares en la calle, ¿no? Eso es el pan nuestro del arte, de cada día del arte. En el mundo del arte nada tiene esa pureza. Es precisamente el contacto con otros artistas, ¿no?, que te va dando nuevos horizontes y... Es una incógnita dónde van las cosas, dónde va el flamenco, ¿no? Es una incógnita. Pero yo lo que sí estoy seguro es que suene como suene dentro de 200 años el flamenco, la esencia, que es difícil de describir, el duende, ese algo que le da un sello diferente, un sabor y un olor diferente a otras músicas, ¿no? Eso seguirá existiendo, igual que de las otras, ¿no? Yo tuve siempre, lo digo, ¿no?, tuve la suerte de no tener maestros directos de flauta y así poder, tenía mucha libertad para inventar el papel de la flauta dentro del flamenco, pero también mala suerte de no poder fijarme en maestros que me dieran un poco de aliento y de saber el norte. Ahora pienso que la flauta durante años ha vivido mucho de la guitarra, que es el único instrumento musical que se toca en el flamenco, pero también la flauta tiene, o el saxo tiene, la virtud de poder alargar las notas, de darles aliento, de darles vida durante unos compases, ¿no? Lo mismo que una voz, ¿no? Así que mi rumbo ha sido pues estudiar bien el cante, grandes cantadores de todas las épocas, e inspirarme en eso para construir un papel diferente al que fuera la guitarra, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? Pues no lo sabemos. Yo, desde luego, no sé si alguno de vosotros, pero... Es cierto que ahora hay muchos grupos de flamenco que usan bajo y cajón y flauta o saxo, violín, o muchos instrumentos dentro del flamenco, ¿no? Yo, a mí, sinceramente, me encanta. Y muchas veces también se quiere enfrentar, o se enfrenta de alguna manera, lo tradicional con lo innovador, ¿no? Sí, con el... Pero yo creo que es una polémica estéril, porque lo nuevo no destruye lo viejo, sino lo nuevo se añade a lo viejo. Entonces no hay un temor de eso, de que se destruya. Yo soy el primero que constantemente visito el flamenco como ha sido durante años y años y décadas, ¿no? Pero eso no impide que unos músicos de una generación, entre los cuales estoy yo, lo veamos de otra manera, ¿no?, y lo interpretemos de corazón. Hay muchas veces también que hay, bueno, experimentos, digamos, para vender más discos o para acercarse a un mayor público. Yo personalmente no,
no me meto en nada, no estoy en esa película, pero tampoco me meto con quien la hace, ¿no? Haya cada uno quien haga, que haga lo que haga, lo que le guste, lo que le interese. Pero me parece bien que se mueva, siempre se ha movido el flamenco. De hecho, ahora no se toca la guitarra por bobería, como se tocaba hace 40 años, no siempre guitarra. O sea que todo va cambiando, siempre que guardes la esencia, ¿no? Y construyas algo, ¿no? Bueno, es un panfleto, parece. Masaje para... Yo siempre lo digo, que me ha ahorrado muchas facturas del psiquiatra o del psicólogo, gracias a que llego a casa y toco un ratito la flauta y te transportas, ¿no? Se te calma el alma, ¿no? Hay un refrán en castellano que dice que quien canta los males espanta, ¿no? Y es verdad, ¿no? Eso es lo primero, conservar el sentido de la música. Luego todo este asunto del show business y de si los conciertos, si cobras más, si cobras menos, si llegas a más gente. Yo he tenido la fortuna, no soy una persona demasiado ambiciosa, he tenido siempre la fortuna de poder hacer lo que me ha dado la gana, tener esa libertad y poder vivir de ello, ¿no? Para mí eso es un privilegio excepcional, ¿no? Y así lo tomo, ¿no?